Hey, buenas, gente. Bienvenidos a una revisión de Aldeas Ayuntamiento Nivel 9 que teníamos pendiente. Ya sin más dilación, voy a buscar eh, el clan que. A ver, otros clones, aquí está, vale Entonces, ya sabéis que para apuntaros a estas A estas revisiones de aldeas, lo único que tenéis que hacer es seguirme en Twitter Y estar atentos, porque de cuando en cuando Publico un, eh, un enlace en formulario Para que os apuntéis eh, según vuestro nivel de ayuntamiento Luego, entre toda la gente que me, que me lo pide Porque eh, son, la verdad es que son miles de personas Las que piden la revisión de aldeas Y yo, en un vídeo, pues que puedo revisar entre 5 y 10 aldeas Dependiendo del nivel de ayuntamiento Con lo cual, eh, bueno, pues lo que hago es Los ordeno aleatoriamente Y, el, eh, y, el, y bueno, pues los, que, los afortunados que salgan Pues esas son las aldeas que, que reviso, no. Luego tiro todo eso y para digamos dar oportunidad la próxima vez que pida que pida aldeas para dar oportunidad al resto de gente. Bueno, eh, vale, esta aldea, la aldea de Dimitro eh, está parcialmente destruida, con lo cual no podemos no podemos ver bien eh, vamos, no podemos ver bien, no podemos, no podemos analizar, analizar bien la aldea, sí que parece que es un ayuntamiento a nivel 9, relativamente reciente más bien, simplemente mirando el nivel de las de, el nivel de las defensas, con lo cual, bueno, pues nada, a seguir subiéndolas, parece que se está poniendo con los cañones yo quizá, eh, una vez que ya se han colocado las ballestas y una, y, y una vez que ya se tiene todo eso bien, yo quizá eh, subiría las propias ballestas, es decir, eh, yo sí que me dedicaría tiempo a subir, eh, a subir las ballestas, a pesar de que son caras, vale eh, también subiría los cañones, eso sí que me parece bien, los morteros los dejaría para una de las últimas cosas, pero sí que subiría las torres de mago. ¿Vale? Las torres de mago eh, es una defensa de salpicadura muy potente. Te va a ayudar mucho en, en posibles ataques aéreos. Además de los terrestres, por supuesto, ¿no? Pero en ataques aéreos contra los globos, las torres de mago son especialmente dañinas. Porque te van dañando, van dañando todos los globos a la vez. Y luego, con, si lo cazas con algunas de las trampas rojas, con eso puedes al final eh, hacer bastante daño al, al ejército enemigo. Eh, a pesar de que, bueno, pues que si, lleva, si tira bien los globos y, y lleva bien desabuesos, es muy complicado defenderte defenderte de eso bueno cacolandia es el siguiente jugador que tenemos que al eh, que tenemos que revisar en la aldea vaya por Dios otra aldea que está eh, bastante destruida en este caso ya por las defensas que han quedado libres eh, sí que parece que tiene mejor nivel de aldea Aunque eh, bueno pues la han hecho le han hecho un destrozo bastante bastante curioso vaya mala suerte eh... Estamos, estamos teniendo. A ver, eh, el ver una aldea que esté destruida, ¿significa eso que sea un mal diseño de aldea? Hombre, no necesariamente, porque es que el problema es que no sabemos eh, quién le ha atacado. Es decir, si le ha atacado un ayuntamiento nivel 10, eh, chicos, olvidados O sea, cualquier... cualquier eh, Si tiene buenas tropas, un ayuntamiento nivel 10 eh, a un 9 lo va a destrozar. Entonces, eh, no es cuestión de, de si la aldea está bien o está mal, mal diseñada. Bueno, a ver, Yo Los Watkin... ¡Guau! Eh, bueno, la aldea... No me voy a dejar de pronunciaciones. La aldea está aquí. Eh, fijaos, eh, lo curioso de esta, de esta aldea es que tiene todas las defensas al máximo para ayuntamiento nivel 9. ¿Veis? Ballestas, eh, torres de arquera, cañones, torres de mago... La reina arquera está a nivel, a nivel 12, el rival a nivel 13, es decir, son unos niveles aceptables. Pero llama poderosamente la atención el bajo nivel de la muralla. No descuides la muralla. El muro es una defensa más, ¿vale? Y de hecho es casi una de las más importantes. Es decir... La muralla al final acaba, acaba ralentizando eh, todo, el eh, todo el avance de tropas enemigas, si diréis Ya, pero es que hay mucha gente que lleva hechizos de salto y lleva hechizos de terremoto eh, Es correcto, pero tened en cuenta que el hechizo de salto el hechizo de terremoto Te va a permitir entrar, digamos, a, a la primera mitad de la aldea Luego normalmente, eh, generalmente, una vez que ya has destruido el centro Una vez que ya has destruido lo, los primeros compartimentos Entrando pues con hechizo de salto, con terremoto o con rompemuros Luego a partir de ahí hay que salir, hay que salir rompiendo la muralla Entonces no es lo mismo tener un muro nivel 7 que tener un muro nivel nivel 10, no Fíjate que para ayuntamiento nivel para ayuntamiento nivel 9 ahora mismo tienes hasta muro que está a nivel 6, es decir, que todavía lo podrías mejorar 4 niveles. 4 niveles de muralla es bastante, de manera que. Eh, yo la verdad es que eh, le habría prestado más atención a la muralla antes que. Que, tanta, eh, que mejorar las defensas cuanto antes, ¿no? Eh, es una cosa que llama. Que, que, que llama la atención, ¿no? Pero bueno, eh, o sea, quiero decir, es más satisfactorio Al final mejorar una defensa que mejorar el muro Porque tú al final robas un montón y, y hombre, si pones Una torre de magos y dices, ah, bueno, he puesto la torre de magos O he puesto la ballesta, si robas Un montón y luego te sirve solo para poner tres muros Pues dices, joder, vaya, vaya porquería, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, mejorad la muralla, vamos a ver la aldea Tenemos el ayuntamiento bien, bien colocado Con el castillo de clan que está muy centrado Vale, eh, hasta aquí Hasta aquí estamos bien, a ver, las torres de arquera Tenemos colocadas torres de arquera en prácticamente Todos los lados, los antiaéreos están razonablemente eh, ocultos no se llega a los antiaéreos desde fuera con la reina arquera, es decir habría que romper la muralla y habría que entrar dentro del dentro de la aldea los morteros también están bien colocados cuatro formando formando bien un triángulo me gustaría saber dónde están las trampas espera que lo miro eh, los teslas a nivel 7 a ambos lados de los controladores es decir eh, aquí colocamos dos. Y aquí colocamos. Colocamos otros dos Teslas. Las bombas gigantes entre las torres de mago y los antiaéreos. Es decir, aquí. Vale, es una buena colocación porque fijaos que hay defensa, defensa, defensa. Y el controlador aéreo más los Teslas siguen formando defensas. Con lo cual, las dos bombas gigantes. Eh, la trampa para bombas gigantes está perfectamente colocada, ¿vale? No sé en qué, exactamente en qué posición. Eh, en qué lugar estarán, pero. Eh, Así que eh, las, cuando coloquéis doble bomba gigante, todo eso tiene que estar entre dos, eh, entre dos defensas, preferiblemente. Vale, y luego por aquí, a ver, las torres. La, eh, vale, alcanza. Digamos que al final tenemos, eh, como tenemos eh, alterno, torre de arqueras, cañón, torre de arqueras, cañón, aquí dos doble cañón, pero luego aquí de nuevo torre de arqueras. Quizá esta parte de aquí sea un poquito más débil por aire. Aunque el antiaéreo sí que cubre o protege por lo menos los cañones y el, y el mortero, que serían las defensas más, más débiles, ¿no? La reina arquera también está en una posición razonablemente centrada, las dos ballestas igual, el rey sí que lo dejamos un poquito más por ahí, que. Que no moleste mucho Vale, pues la aldea está bien Lo único, ya lo digo, como consejo Mejorad antes eh, La muralla Y tratad de llevarlo a la par Es decir, a ver, yo sé que es complicado En el ayuntamiento nivel, nivel 9 en particular Es muy complicado Eh... <coughs> poner la muralla al máximo porque supone ponerla a nivel a nivel 10, ni yo siquiera la tengo a, a nivel 10, aunque he de decir que yo eh, a partir, de, a partir de, esa, de esas fechas, digamos, eh, digamos que cuando maximicé todas las defensas de ayuntamiento de ayuntamiento 8, eh, perdón, de ayuntamiento 10, eh, 10 luego dejé, dejé como un poco el farming un poquito de lado, ¿no? Entonces dejé de farmear, por eso tarde tantísimo en tener los héroes también nivel 40, que no los farmeé hasta que hace poco ya me puse las pilas y dije, venga, vamos a acabar con esto de una vez. Entonces, eh, mi caso no es no es el habitual, ¿no? Pero sí que yo creo que Tener la muralla al menos de nivel 8 eh, o entre nivel 8 y nivel 9 sí que sería un avance, ¿no? Teniendo en cuenta que ahora además puedes gastar el elixir rosa en mejorar en mejorar muro. Bien, a ver, vamos a ver la aldea de Alberto. Está parcialmente destruida, eh, simplemente podemos ver la mitad, aunque <coughs> más o menos se puede intuir la otra mitad. No vamos a gastar mucho tiempo en cualquier caso en la, en la aldea viendo, viendo lo destruida que está. El almacén del elixir oscuro está ahí en el centro, está murallado. La muralla en el almacén del elixir oscuro solo te va a servir para que mmm, no, pase, no pasen los duendes o no pase el rey bárbaro, pero. Generalmente, el responsable de robarte los recursos o el de romperte esas cosas no va a ser el rival, sino que va a ser Reina Arquera. Con lo cual, quizás esa, esa muralla está ahí un poco mal aprovechada. Se podría utilizar en algún otro sitio o, por, o mismamente en el mismo compartimento central, hacer una división que lo parta por la mitad y que, eh, digamos, dificulte el avance de tropas. O por aquí, por ejemplo, puedes hacer una división aquí que corte por en medio y que, y que haga más compartimentos. Que también va a ayudar para, para hacer que se líen un poquito más los rompe ¿vale? Pero bueno, el resto, pues al castillo el clan en el centro, el ayuntamiento en el centro, las ballestas, los, los héroes y luego alguna defensa adicional. Pues en este caso un mortero. Eso no está nada, pero que nada mal. Venga, vamos a ver más. Eh, vamos a ver más aldeas. Eh, la verdad es que estoy bordándolo hoy, eh. O sea, todas las aldeas que, que estamos viendo, todas está, eh, han sido atacadas. A ver, vale, Q Y. Y las siguientes letras serían 9U, Y2. 9 U y 2 buscamos aquí lo tenemos, huerto de nabos el jugador es New Random Age vale, pues vamos a buscar a New Random Age aquí está, visitamos la aldea y, eh, Buah, también destruida, vale pues eh, hoy, nos estamos, hoy nos estamos coronando, a decir verdad, vale, vamos, a, vamos con la siguiente eh, Robafabes, vamos aquí, Robafabes buscamos eh, este no es, con lo cual es este, claro que tiene más, más miembros eh, el jugador es Miguel Bolsón, vamos a buscar a Bolsón. Aquí está, visitamos. Y vale, esta lea sí que está entera. Vale, este es un diseño que se repite, eh, o vamos, que se repite, que lo tiene bastante gente. Por lo menos la idea, no, no, luego exactamente no, no tiene por qué ser así. Pero eh, se basa en un compartimento en el centro y luego. Eh, digamos cuatro compartimentos más, eh, más por este lado. yo lo, eh, a, a mí estas aldeas me recuerdan a un 5 de un dado, ¿no? Porque más o menos es los compartimentos importantes están colocados como, como el 5 como en, en los dados, básicamente. Bueno, esta aldea se basa en tener los, eh, los almacenes repartidos a lo largo de toda la aldea, ¿vale? Entonces, eh, fijaos que tenemos todos los almacenes por, eh, por aquí. En cada uno de los compartimentos hay dos almacenes, de manera que si quieres robar mmm, recursos, tienes que atacar todos los almacenes o hacerle un 100% a la aldea. Entonces, eso ya dificulta bastante el... Mmm, el tema del atacar. A ver, el problema que tiene el problema que tienen estos diseños es que eh, es muy sencillo llevarte eh, al menos la mitad de los recursos, ¿no? Porque, eh, hombre, entras por un lado, entras por otro y, bueno, para esto, pues si vas con gigantes, pues aunque no lleves muchos, llevas para farming, pues qué sé yo, llevas 16, 20 gigantes, pues 10 gigantes a un lado y 10 gigantes a otro, te da de sobra para limpiar absolutamente todo esto, ¿vale? El, la ventaja que hay ahora es que como el ayuntamiento cuenta como un nuevo almacén, pues al final no te llevas la mitad, sino un poquito menos de la mitad, ¿no? Porque eh, al final te llevas 2 de 5, entonces eso no es la mitad. El, 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 el esta aldea básicamente... Eh, castillo del clan en el, en el centro junto con el almacén del exilio oscuro y el ayuntamiento los héroes al centro, los ballestas al centro y luego el resto de defensas eh, distribuidas por los diferentes compartimentos antiaéreo y mortero que, este, que estén juntitos aquí en este, en este lado, con lo cual eh, se consigue pues, eh, que los morteros disparen siempre que alguien pise eh, esos, compartimentos, esos compartimentos laterales. Los Teslas están amurallados por aquí para dificultar que los rompemuros y demás vayan impactando. Con lo cual, es un diseño de aldea que suele funcionar razonablemente bien. El único problema que tiene es que eh, si se entra a saco por uno de los compartimentos, ¿vale? Eh, el hechizo de salto colocado exactamente aquí donde está el Tesla, te da entrada a la aldea y luego te da entrada, digamos, a todo lo que hay en el centro. Piensa que el problema, el problema de estos diseños, y si siempre que distribuyáis los almacenes a lo largo de vuestros... Aldea. El, la debilidad que tienen o el problema que tienen es que si colocas una reina arquera en el centro de la aldea si colocas una reina arquera por aquí en este compartimento esa reina arquera es capaz de disparar a todos y cada uno de los eh, almacenes que hay por aquí entonces claro los gigantes se van a quedar atascados en la muralla y la reina arquera por detrás puede Romperte absolutamente todos los almacenes que estén por aquí si está adecuadamente protegida y si tiene un nivel, un nivel suficiente. Con lo cual, bueno, pues puestos a buscar alguna, alguna debilidad o algún pero a esta aldea, esa, esa puede ser una de ellas. Pero bueno, es una aldea que eh, funciona razonablemente bien y desde luego es una aldea súper equilibrada. Vale, vamos a ver más. Eh, vamos a ver más, más aldeitas, a ver el siguiente. Nos tenemos que ir. Eh, a ver, hashtag eh, 9RJ9. 9RJ9. Perdón, 9RJR99CC. 99CC. Buscamos los trasgos, aquí está. Eh. A es la... es el jugador que estamos buscando. Vamos a mirar. Que tenemos por aquí? Vale, aquí tenemos la aldea de ayuntamiento nivel 9... Fijaos, en este caso es el opuesto que habíamos visto antes. Tenemos muy buen nivel de muralla y. Eh, o, bueno, nivel de muralla al menos de ayuntamiento nivel 8. Y luego las defensas todavía no están subidas. No debe tener mucho tiempo, eh, no debe llevar mucho tiempo en ayuntamiento nivel 9. Pero veis que ya están comenzando también a mejorar de cuando en cuando la muralla, ¿vale? No hay prisa ninguna en mejorar todas las defensas. Hacedme caso, es, es, es bueno llevarlos más o menos equilibrados, es decir. Muralla y defensas, llevarlas de una. de una forma que, que sea, pues a ver, es, es muy complicado. Vamos, a lo, hay gente que sí que se pone la muralla al máximo antes de ponerse con las defensas, pero bueno, mmm, sí, sí que se puede llevar, digamos, un poquito de muralla, un poquito de defensas y tratar de alternarlo, ¿vale? Eh, lo que sí que os diría es que antes que mejorar morteros, yo me iría a mejorar eh, cañones y eh, torres de mago y, y ballestas, ¿vale? La reina está a nivel 12, el rivalor está a nivel 10, es decir, están a buen nivel los dos, los dos héroes. Y en cuanto a la disposición o al diseño de la aldea, tenemos aquí los antiaéreos que forman un cuadrado. <coughs> La reina arquera que está por este lado, con lo cual, básicamente, estas, estas incursiones en las que se basan en un killing squad si vas a atacar por aire, pues digamos que estás marcando muy claramente por qué lado entrar, porque la reina arquera está al lado de un antiaéreo. Es algo que hay que tratar de evitar, ¿vale? Hay que, hay que tratar de colocar la reina arquera eh, lejos o exactamente no al lado de uno de los antiaéreos. Igual nos tontería cambiar la reina por la ballesta, por ejemplo, ¿vale? Digo para que no estén exactamente al lado, ¿vale? Y que... Que no se lo pongas tan fácil. Este es un diseño de aldea que se popularizó muchísimo para ayuntamientos de nivel. Eh, de nivel 10. Y que algunos 9 lo han readaptado. El único problema que tiene desde mi punto de vista es que se hace demasiado evidente dónde van a estar las trampas o dónde van a estar eh, colocados los. Eh, vamos. En caso de que haya doble bomba gigante no hay una buena ubicación en esta aldea porque <coughs> los únicos sitios posibles serían aquí y aquí y no están entre defensas con lo cual no serían la mejor de las ubicaciones posibles. Eh, es, más es más probable de hecho que haya aquí dos Teslas y aquí dos Teslas. De manera que eh, al final tú cuando miras la aldea pues dices vale, está muy claro dónde van a estar las trampas. También por aquí hay un montón de zonas en las que en todo este lado sabes que no va a haber ninguna trampa, ni siquiera una triste trampa de salto porque toda la aldea es compacta. Entonces eh, esas son las desventajas que tiene esta aldea desde mi punto de vista. Ahora bien, los almacenes están súper repartidos en... La aldea aunque tiene el mismo problema que la otra aldea que veíamos antes como, col como coloques una reina arquera en el, centro de la, en el centro de la aldea esa reina arquera te va a tumbar todos y cada uno de los almacenes aunque como este jugador está mejorando a la vez que las defensas está mejorando también la muralla pues eh, la ventaja que tiene eso es que casi siempre estás muy bajo de recursos de manera que mm, no te pueden robar apenas, apenas recursos eh, claro si no, si no tienes pues no hay, no hay nada que robarte no entonces eh, esa es otra son, son estrategias al final para que, no, para que no te roben o para que para no perder todo lo que tú has conseguido, ¿no? Dices, bueno, pues eh, me lo gasto, ¿no? O sea, yo robo un montón y me lo gasto, pongo una defensa y si me sobra dinero, pues pongo un muro y si no me sobra dinero, pues bueno, lo tengo, pero siempre voy a tener por debajo de un millón. Entonces, se hace muy poco atractivo que, que te ataquen tu aldea. A ver, eh, <coughs> Fabricio. Fabricio aquí está, vamos a visitar, vamos a visitar la aldea. Y eh, tenemos aquí el ayuntamiento de nivel 9, este ya más avanzado. Tiene, fijaos que la mitad de la muralla ya la tiene a nivel, a nivel eh, 9. Y luego todas las defensas ya están al máximo de ayuntamiento nivel 9 también. Con lo cual, bueno, pues vamos a, a buen ritmo en esta, en esta aldea. Tenemos el ayuntamiento en el centro junto con el almacén del exilio oscuro y el castillo que está en una zona lo suficientemente centrado como para que sea efectivo. Y luego tenemos aquí cañón, torre de cañón, torre de cañón, o sea, todo bien alterno para que... Eh... Digamos que todos los cañones estén, estén bien protegidos por, eh, por defensas aéreas Quizá hay algún edificio por aquí, pues este por ejemplo, que se puede atacar con esbirros y demás Alguno por ahí está, está perdido, pero eh, generalmente la, eh, la disposición de la aldea no es mala Sino que es eh, todo lo contrario, es razonablemente buena Lo mismo que decíamos antes, no es nada recomendable tener una reina arquera al lado de, una, eh, de un antiaéreo Facilita muchísimo, especialmente si luego estas aldeas las utilizáis también en guerra, ¿vale? Eh, Sí, es que en, en, digamos, en situación normal no suele ser tan habitual que la gente venga con reina y con sanadores, aunque hay gente que lo hace, ¿vale? Pero eh, sobre todo, consejo para guerra de clanes, nunca pongáis esto así junto, ¿vale? Jamás, jamás, porque aquí, por ejemplo, estás pidiendo a gritos que te entren aquí con rompemuros, que metan al rey bárbaro, por ejemplo, el rey bárbaro le da tiempo con algún gigante o con algún mago o con un golem, le da tiempo a matar a la reina, matar todo esto y romper el antiaéreo, con lo cual mata reina y antiaéreo, basta que la reina arquera por el otro lado te entre por aquí y te vaya rompiendo, pues otros dos antiaéreos al final es que al final pierdes todos los antiaéreos entonces eh, mi consejo mi consejo es que no lo coloques están no lo, esta, no lo coloque, eh, están juntos o sea, al final contad con que la reina arquera aparte de que es un, un elemento de defensa súper importante la reina arquera funciona como otro antiaéreo más con lo cual eh, eh, usando como tal, ¿vale? Es decir no lo Nunca jamás colocarías dos antiaéreos juntos Pues no hagas lo mismo con la reina arquera ¿Vale? Una buena posición para la reina arquera son Lugares centrados, yo diría Donde está esta ballesta es una ubicación que me gusta bastante ¿No? N digamos en el centro, ¿no? Pues tienes Un antiaéreos por el lado, pues otro más en el centro ¿No? Yo creo que sería, sería Aceptable, además así te protegerá mejor el elixir oscuro Pero bueno, en fin, la aldea está eh, Por lo demás está, está, está bien Los almacenes además están convenientemente Distribuidos por toda la aldea, con lo cual Se hace muy difícil que eh, te pueda Robar recursos, y bueno, yo creo que aquí Vamos a dejar la revisión, la revisión de aldeas Ya sabéis que para apuntaros o para participar en próximas Revisiones de aldeas, no os olvidéis en Twitter alvar 845 es mi Twitter, lo tenéis abajo en la descripción el enlace, con lo cual si queréis abrir la descripción Clicáis y ya directamente os lleva a la, a la Este y me seguís, así que eh, Nada más por mi parte chicos, nos vemos en el próximo vídeo Y recordad que los ataques hay que hacerlos Sin prisioneros